Nadie se libra del virus que lleva arrasando alrededor del mundo desde inicios del año 2020. Y es que aunque ya la mayoría de la población esté vacunada, el coronavirus sigue atacando, aunque de forma más leve. Hoy por la mañana se dio a conocer que el presidente de los Estados Unidos dio positivo a la prueba de COVID-19. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dado positivo por COVID-19 esta mañana y tiene síntomas muy leves de la enfermedad, según informó en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. EFE informó que Biden, que tiene puesta la vacuna contra la enfermedad y también los dos refuerzos, ha comenzado un tratamiento contra el antirretrovírico oral Paxlovid. Permanecerá aislado en la Casa Blanca y seguirá trabajando. En este sentido, Jean-Pierre explicó que el mandatario ha estado ya en contacto con miembros de su equipo por teléfono y participará en varias reuniones telefónicas o por videoconferencia desde su residencia. De acuerdo con el protocolo de la Casa Blanca, que va más allá de las recomendaciones de los Centros de Control de Enfermedades, Biden continuará aislado hasta que dé negativo y no volverá a sus tareas de forma presencial hasta entonces. La primera dama de los Estados Unidos le dijo a los medios de comunicación cómo es que su esposo, Joe Biden, está sintiéndose luego de haber dado positivo al COVID-19. La Casa Blanca se encargó de informar mediante un portavoz que el presidente está lidiando con algunos síntomas ligeros. The Washington Post informó que la primera dama, Jill Biden, dio negativo a pesar de estar en constante contacto con su esposo. «Hablé con él hace unos minutos», dijo a los periodistas durante un viaje a Detroit. «Está bien, se siente bien», aseguró la primera dama de los Estados Unidos. El portavoz de Estados Unidos informó que Joe Biden tiene aplicadas 2 dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer. Poco antes de asumir el cargo, la primera inyección la recibió en septiembre, mientras que la segunda dosis el día 30 de marzo de este 2022. Les ha informado Santiago Guevara para Mundo Now. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com ahora es Mundo Now. 2 generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro, donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.